Laudatur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Aquí transmite Vatican Media y Radio Vaticano. Amigos oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de quien les habla, Mireia Bonilla, hoy en los micrófonos y con Grisela Mutual en la redacción, preparadas para compartir con ustedes este 5 de septiembre, 23º domingo del tiempo ordinario y memoria litúrgica, entre otros, de Santa Madre Teresa de Calcuta. Estamos aquí para compartir con ustedes la oración mariana del Ángelus, que su Santidad el Papa Francisco presidirá en breves momentos con su comentario al Evangelio del día, asomado, como siempre, desde el balcón del Palacio Apostólico, frente a la Plaza de San Pedro, donde, a propósito, hoy hay reunidas bastantes personas. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que retransmiten esta señal por radio y televisión y a quienes nos siguen a través de nuestro canal de YouTube y a través de Facebook Live. Hoy están conectadas con nosotros Cetelmont Televisión en Alicante, en España, Radio Vicentina en Santiago de Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio Hogar en Panamá, Radio Marien en Dejabón, República Dominicana y Haití, Radio María Guatemala, El Salvador y de la Alta Gracia en República Dominicana, Radio Cáritas de la Universidad Católica de Asunción en Paraguay, Radio ACD en México y desde Estados Unidos hoy están conectadas con nosotros Santa Teresita Radio, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión, Catholic Faith Network Televisión, EWTN y ESNE, El Sembrador Nueva Evangelización. Para todas ellas, nuestro saludo desde aquí para todas ellas. El Evangelio de hoy es, según San Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37, en el que el evangelista narra cómo Jesús, ante la petición que le hacen para que sane a aquel hombre sordo y tartamudo, lo aparta de la gente. Esto quiere decir que necesitamos espacios y momentos, pues, de silencio interior para que el Señor, en un encuentro a solas con Él, nos disponga para escuchar su mensaje. Todos necesitamos que Dios abra nuestros oídos interiores para poder escucharlo. La imposición de las manos realizada por Jesús al obrar el milagro significa precisamente esa comunicación del Espíritu Santo que nos hace posible oír, comprender, acoger y poner en práctica lo que Dios nos dice a través de su palabra. Pues en las familias, en el ámbito del trabajo o en cualquier otra circunstancia es preciso que Jesús nos disponga a una auténtica comunicación que, como condición necesaria para la convivencia en paz, supone la disposición de cada persona a escuchar a las demás en un clima de diálogo. En la actualidad es muy difícil escuchar la voz del Señor en medio del ruido ensordecedor de las grandes ciudades, cuyo ritmo acelerado impide encontrar espacios o momentos de silencio para oír de múltiples formas su voz. Ahí vemos al Papa Francisco, que se acaba de asomar desde el balcón del Palacio Apostólico y está saludando a la multitud presente en la plaza. Cari fratelli e sorelle. Buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de hoy presenta a Jesús que opera la guarigión. El Evangelio de la liturgia de hoy presenta a Jesús que cura a un sordo mudo. En el relato, lo que llama la atención es la forma en que el Señor realiza este gesto, este signo milagroso. Y lo hace así, toma al sordomudo de un lado, le mete los dedos en los oídos y con la saliva le toca la lengua. Luego mira al cielo, suspira y dice, Efata, es decir, ábrete. En otras guariciones, por enfermedades tanto graves como la parálisis o la lepra,
En otras curaciones de enfermedades igualmente graves como la parálisis o la lepra, Jesús no hace tantos gestos. ¿Por qué hace todo esto ahora a pesar de que solo se le ha pedido que ponga su mano sobre el enfermo? ¿Por qué hace estos gestos? Quizás porque la condición de esa persona tiene un valor simbólico particular. Ser sordomudo es una enfermedad y también un símbolo. Y este símbolo tiene algo que decir a todos nosotros. ¿De qué se trata? Se trata de la sordera. Ese hombre no podía hablar porque no podía oír. Jesús, de hecho, para curar la causa de su malestar, primero le pone los dedos en los oídos, luego la boca, pero primero en los oídos. Todos tenemos oídos, todos. Pero muchas veces no somos capaces de escuchar. ¿Por qué? Hermanos y hermanas, hay de hecho una sordera interior que hoy podemos pedir a Jesús que toque y sane. Y esa sordera interior es peor que la física, porque es la sordera del corazón. Atrapados por las prisas, por mil cosas que decir y hacer, no encontramos tiempo para detenernos a escuchar a quien nos habla. Corremos el riesgo de volvernos impermeables a todo y de no dar cabida a quienes necesitan ser escuchados. Pienso en los hijos, en los jóvenes, en los ancianos, en muchos que no necesitan tanto palabras y sermones, sino ser escuchados. Preguntémonos, ¿cómo va mi escucha? ¿Me dejo tocar por la vida de las personas? ¿Sé dedicar tiempo a los que me están cerca? Esto para todos nosotros, pero también de modo especial para los curas, para los sacerdotes. El sacerdote debe escuchar a la gente, no ir con prisas, escuchar. Y ver allí cómo puede ayudar, pero después de haberle escuchado. Todos nosotros, primero escuchar, luego responder. Pensemos en la vida familiar. ¿Cuántas veces se habla sin escuchar primero? Repitiendo los propios estribillos, que son siempre iguales. Incapaces de escuchar, siempre decimos las mismas cosas. O no dejamos que el otro termine de hablar, de exprimirse. Y nosotros le interrumpimos. La rinascita de un diálogo espeso pasa no. El renacimiento de un diálogo a menudo no viene de las palabras, sino del silencio, de no quedarse estancado, de volver a comenzar, a empezar pacientemente a escuchar a la otra persona, a sus luchas, a lo que lleva dentro. La curación del corazón comienza con la escucha, escuchar. Y esto resana el corazón. Gente aburrida que siempre dice las mismas cosas, escúchale. Y luego cuando terminen de hablar, di tu palabra, pero escucha todo. Y lo mismo ocurre con el Señor. Hacemos bien en inundarle con peticiones, pero haríamos mejor a ponernos primero a escucharle. Jesús lo pide. En el Evangelio, cuando le preguntan cuál es el primer mandamiento, responde: escucha, Israel. Luego añade que ese primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, pero sobre todo escucha, Israel, escucha. Nos acordamos de escuchar al Señor.
Somos cristianos, pero quizás entre las miles de palabras que escuchamos cada día no encontramos unos segundos para dejar que resuenen en nosotros algunas palabras del Evangelio. Jesús es la palabra. Si no nos detenemos a escucharlo, pasa de largo. Si nosotros no nos detenemos a escuchar a Jesús, pasa de largo. San Agustín decía: tengo miedo del Señor cuando pasa. Y el miedo era de que pasara y que Él no le escuchara. Pero si dedicamos tiempo al Evangelio, encontraremos un secreto para nuestra salud espiritual. He aquí la medicina. Cada día, un poco de silencio y de escucha. Quante parole inutili in meno e qualche parola di Dio in più. Algunas palabras inútiles menos y algunas palabras más de Dios, siempre con el Evangelio en el bolsillo. Escuchemos hoy, como en el día de nuestro bautismo, las palabras de Jesús: Efatá, ábrete. Ábrete los oídos. Jesús, deseo abrirme a tu palabra. Abrirme a tu escucha. Jesús, sana mi corazón de la cerrazón. Sana mi corazón de la prisa. Sana mi corazón de la impaciencia. Que la Virgen María, abierta a la escucha de la palabra, que en ella se hizo carne, nos ayude cada día a escuchar a su Hijo en el Evangelio y a nuestros hermanos y hermanas con un corazón dócil, con un corazón paciente y con un corazón atento. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni officiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce a teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ieri, a Catamarca, in Argentina. Ayer, en Catamarca, en Argentina, ha sido beatificado Mamerto Esquiú. Cura menor y obispo argentino. Per l'edificazione della comunità ecclesiale e anche di quella civile.
y su ejemplo nos ayude a unir. Que su ejemplo nos ayuda a unir siempre la oración y el apostolado y a servir la paz y la fraternidad. Un aplauso al nuevo beato. En estos momentos que vedono gli afghani cercare rifugio, donde vemos a los afganos que buscan refugio, rezo por ellos, rezo para que muchos países los acojan y los protejan para que tengan una nueva vida. Rezo además para los que se encuentran allí dentro del país para que tengan asistencia sanitaria y para que un día de mañana puedan recibir todos los afganos la patria y en los países de acogida para que puedan vivir con libertad, en paz y fraternidad con sus vecinos. Aseguro mi oración por la población de Estados Unidos de América que han sido golpeados por un fuerte huracán. Que el Señor acoja las almas y sostenga a los que sufren por esta calamidad. En los próximos días se celebra el Año Hebreo. Envío de corazón mi felicitación a todos los hermanos de esta celebración hebraica y que este año sea rico de bienes y de paz para todos los que caminan fielmente en la ley del Señor. El próximo domingo estaré en Budapest para la conclusión del Congreso Eucarístico Internacional. Mi peregrinación será después de la misa por algunos días en Eslovaquia y se concluirá el miércoles siguiente con la misa para la Virgen Adolorida. Serán días de adoración y de oración en el corazón de Europa. Todos los que han preparado este viaje les agradezco. ¿Cuántos? Saludo a todos los que me están esperando y que yo deseo de verdad, de corazón, encontrarlos. Y les pido a todos que me acompañen con la oración. Di tanti eroici confessori della fede, i quali testimoniarono in quei luoghi del Vangelo tra ostilità e persecuzioni. Essi aiutino l'Europa a testimoniare anche oggi, non tanto a parole, ma soprattutto con i fatti, con opere di misericordia e di accoglienza, il buon annuncio del Signore che ci ama y ci salva. Gracias. Muchas gracias. Y ahora rivolgo el mio saluto a voi, cari. Ahora envío mi saludo a vosotros, queridos romanos y peregrinos. En particular, porgo i miei auguri alla en particular Legione de María, que festeja i suoi 100 anni. Una región italiana que festeja los 100 años. Ahí lo vemos en las imágenes. Saludo a los jóvenes de la obra de la Iglesia. A los chicos de Faenza. Y a quelli di Castelnendolo. Y a los de Castelnendolo, que han recibido la primera comunión y la confirmación. Al grupo de Alta Terme y Cano. Y a los fieles polacos y de Lituania. Hoy
recorre la memoria de Santa Teresa de Calcuta. Hoy se celebra la memoria litúrgica de Santa Teresa de Calcuta. Para todos, Madre Teresa. Un bel aplauso. Un buen aplauso. Rivolgo il mio saluto a tutte le Dirijo mi saludo a todas las misionarias de la caridad que se empeñan en todo el mundo en un servicio a menudo heroico. Y pienso de manera particular a las religiosas del Corazón de María aquí en el Vaticano. Y a todos vosotros les deseo un buen domingo. Per favore. Por favor, non dimenticatevi no di pregare per me. Os olvidéis de rezar por mí. Buon pranzo, buen almuerzo y hasta la vista. Pues hasta aquí, amigos oyentes. Como hemos escuchado, el Papa Francisco nos ha invitado a que abramos nuestros oídos para recibir y escuchar la palabra del Señor, que muchas veces nos encontramos en nuestra vida con las prisas, que no tenemos tiempo de escuchar tampoco a los otros, y hay muchas personas que están cerca de nosotros que necesitan ser escuchadas. Y nos ha pedido primero escuchar y luego decir nuestra palabra, pero primero escuchar, escuchar a los demás y escuchar al Señor. También nos ha hablado sobre la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que se celebró ayer en Argentina, en la localidad de San José de Piedra Blanca, en la provincia de Catamarca. Fue un franciscano, obispo argentino, y ayer fue beatificado. Nos ha hablado también del 52 Congreso Eucarístico Internacional que se celebra en Budapest, y donde él acudirá, pues el Papa Francisco en unos pocos días realizará su viaje a Budapest y a Eslovaquia, su viaje internacional. Y esto es todo, amigos. Les recordamos que pues pueden seguir toda la actividad del Papa Francisco a través de nuestra página web www.vaticannews.va. Les damos las gracias por acompañarnos y también nosotros les deseamos un feliz domingo. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.